Por Dios. Mamá. Oh, hija, me asustaste. ¿De qué tienes miedo? ¿Ves estos caramelos? A Violeta le encantaban. ¿Buscas en la basura? Mamá, por favor. Excepto ella, nadie más los comía. Fui yo, limpiaba la cocina y los encontré. Violeta los olvidó. Dios, Natalia, es tan aterrador. Yo sé que ella ya no está y que ha pasado mucho tiempo, pero todo lo que me rodea me recuerda a ella. No puedo, donde quiera que mire la veo. Un día era mi pequeña y ahora ya no está. Ya, mamá, cálmate. Ella ya no está. Sí, sí. No pasa nada, estoy bien. No quiero que pienses que veo fantasmas o cosas así. Es solo un recuerdo. Ya me voy. Curandero, obsesión, capítulo 14. Adelante, estás en tu casa. Bien, es todo. Ponte cómoda. ¿Para qué? Vas a matarme de todos modos. Por favor, no quiero dramas. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Lo mataste! ¡Cállate! Lo siento. No pensé que lo quisieras tanto. ¿Me sorprendes? Sí, ¿por qué? Habíamos llegado a otro acuerdo. ¿O acaso recordaste los viejos sentimientos, la ternura, la marcha nupcial? ¿O quieres llevártela a la cama? ¡Cállate! ¡Cállate, me oyes! Mejor cállate y cierra la maldita boca. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la matara, la enterrara y te convirtieras en dueña de todo? Eso nunca va a suceder porque tengo otra opción. La voy a esconder muy bien y después le mostraré a todo el mundo que ella está viva. Y los únicos herederos somos ella y yo, su maldito marido, y tú no eres nadie. Quería engañarte, ¿me oyes? ¡Pero no pude! Entiéndelo de una vez por todas, Natalia. ¡No pude! ¡Maldita sea! ¡No pude! Eres la única persona con quien yo no tengo secretos. Y no quiero que tú los tengas conmigo.
jamás me había pasado eso. Con nadie. Nunca. Así que a partir de ahora, no será a tu manera, ni a la mía, sino a la nuestra. Vamos a declararla loca y seremos sus guardianes. Después de todo, has hecho que estemos juntos. No. Tú. Tú lo hiciste. Necesito tu ayuda. Ana. Ana. ¿Cómo está la Pitina? Está bien, doctor. ¿Necesita algo más? Escuché de una bolsa de oxígeno. ¿Crees que porque me dijiste sobre la legionela somos amigos de nuevo? Casi matan a mi hija. Te retractaste de todas tus palabras. Fetisov se hubiera marchado, pero la que se marcha soy yo. Ana, no habría servido de nada. No lo hiciste porque tu madre trabaja en sanidad. ¿Eso qué tiene que ver? Mucho. Pero ese ya no es mi problema. 2 semanas de trabajo y ya está. ¿Crees que encontrarás un mejor hospital? Creo que tienes que ir a cirugía, doctor. Te está esperando Vasily Pronin. ¿Y a ti? Ya no me requieren. Buena suerte. ¿Y nuestros pacientes? Vasily Pronin, ¿pueden creerlo? ¿Ese no es el asesor del presidente? Sí, el de derechos humanos. Él es una leyenda. ¿Recuerdan la toma de rehenes en la escuela en 2001? El Centro Oncológico Infantil de Salaviera se construyó por iniciativa suya. Accedo a la zona de malformación arteriovenosa. Es un lugar muy incómodo. No sé cómo sigue caminando. Según todos los indicios, debería estar paralizado. Hay vascularidad por todas partes. Y si llegaras a cortar algo que no debes, podría quedar paralítico o muerto. No me distraigas, Evgeny. ¿Entiende por qué se han detenido? Los vasos de la malformación han trenzado la médula espinal más de lo que muestran los angiogramas. Mucho más. Y ahora mismo es muy difícil saber ¿qué parte de la malformación hay que quitar primero? Tal vez no debamos quitar todo el dorsal, sino solo una parte. No es agresivo. Tonterías. Nodo vascularizado. Si se desangra sin control, morirá en la mesa. O le quitas todo o no lo tocas. ¿Lo trajiste? Hola, Pavel. Hola. ¿Lo trajiste? ¿Qué te pasa? ¿Eres un vagabundo?
Sonabas tan raro por teléfono que decidí venir y verte yo misma. Bueno, ya me viste. ¿Qué ha pasado? Ana, me golpearon y me tiraron de un puente. Corchin se la llevó. Necesito su dirección. Deberías ir a la policía. Te encuentras tan mal que solo te creerán en un hospital psiquiátrico, en serio. Ana, estoy bien. Tranquila. De verdad, estoy sano. Es inútil ir a la policía. Nadie me va a creer. No tengo pruebas, ¿entiendes? Ana, necesito la dirección. Debes detenerte. ¿Por qué haces todo esto? No tienes nada que ver con sus problemas. Él es su esposo, tú la curaste, eso es todo, Pavel. Pavel significa tanto para ti. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Natalia. Así que estás con él. Lo estoy. ¿Qué esperabas, tonta? ¿Que te dejé ir ahora que tengo todo lo que quería? ¿Tu marido, poder, mi herencia? ¿O qué pensabas? ¿No se te ocurrió nunca que hay que compartir? ¿Me matarás? ¿Qué dices? Vamos, tontita, ¿cómo podría matarte? Por Dios. Lo eres todo para mí, ¿cómo podría hacerte eso? Silencio, silencio, tranquila, tranquila. Cálmate, ven aquí. Shush. Tranquilízate, no pasa nada. Todo está bien, respira. Shh. Oh. Ya. Te cortaste la mano igual que tu mamá, ¿no? Shh. ¿Y si vamos desde la segunda vértebra, tratando de evitar todos los vasos principales de la izquierda? Hay demasiados. ¿Y si lo hacemos desde la séptima vértebra? Ahí hay menos. ¿Y si lo golpeo? Si golpea la arteria cerebroespinal anterior, dejaría el cerebro sin oxígeno y muerto. Hay que hacerlo desde más arriba. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaron? Todavía no. Es por aquí, un poco más alto. Te toparías con la médula anterior. Sí, pero si lo hago aquí, golpeo el cerebro. Quedará paralizado. Es Pronin. Eso lo sé. Infeliz. La malformación es una infeliz. Es una muy grande. Debieron verla en el angiograma. Sí, deberían. Y la vieron. Pero en realidad resultó ser mucho peor.
Pavel, qué sorpresa. ¿Está aquí? ¿Qué? Pero sí estaba contigo. Se la llevó. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Korchen? No ha estado aquí desde ayer. ¿No me crees? ¿Pusiste las cámaras? ¿Lo prometiste? Siempre hago lo que prometo. Hay una en la sala y en la oficina solo pude poner un micrófono. Y nada, solo conversaciones de negocios. Sobre este secuestro yo no sé nada. Había un hombre en el café donde nos encontramos. Yura, con un rifle. Me seguían después de todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y luego qué? Nada. Tuvimos suerte. Si hubiera sabido o escuchado algo, ya estaría con la policía. ¿Dónde podría estar Korchen ahora? No lo sé. ¿En el trabajo? No, no lo creo. ¿Él duerme aquí? Bueno, vamos a llamarlo. Llamémosle ahora mismo, a ver si nos puede decir algo. Tal vez sepa algo. Tal vez incluso escuchemos a Violeta. Seguramente está con él. No contesta. Me da mucho miedo. No entiendo cómo Violeta pudo vivir con un hombre así. Me asusta la idea de que pueda hacerle algo a mamá. Ya no la necesita. ¿Ya le contaste de Violeta? No, mamá está enferma. Y no sería bueno para ella. Tal vez deberías irte de aquí por un tiempo. Esto es muy peligroso. ¿Cómo podría irme? Sospecharía de mí. Además, estoy dispuesta a arriesgarme por mi hermana. Ella haría lo mismo por mí. ¿Realmente crees que esté viva? Creo que sí. La necesita para algo. ¿Y has llamado a Melnichenko? ¿No lo llamaste? Lo hice, pero no contesta. Hay otra opción. ¿Cuál es? No importa. Dime, por favor. No lo conoces. Pavel, buena suerte. Y se quejaba que su médico no sabía nadar. Al menos confía en ti. Él no confía en mí. ¿Y si acaso llevaba un micrófono y él no venía solo? Correrá a la policía de inmediato. Eso está bien. ¿Cómo que bien? ¿Cómo va a estar bien? Sé cómo deshacerme de él. Y eso está bien. Buenas tardes a todos. Hola, doctora. Ay, no es cierto. ¿Aún siguen ahí? Sí, llevan 6 horas y media. Y todavía no han hecho un solo corte. Me parece que hay otra opción. Tendríamos que cortar la médula espinal para poder extirpar toda la malformación sin provocar una hemorragia. Pero eso es... No, sutúralo. ¿Qué haces? Solo lo abriste y lo revisaste. ¿Quieres probar? Aquí está el cuerpo. Aquí está el microscopio. No soy Andrev, no lo haré. Si quieres cortarla, pues córtala.
coagulador y disector. Sutúrenlo. Este es el enredo, doctor. Así, justo así. Está bien, yo mismo hablaré con Pronin. Le explicaré todo. Doctor Nicolai... No debería haber aceptado en absoluto. Vi que no sería fácil, pero resultó imposible. Al menos para ustedes y para mí. Hasta para Andreev sería totalmente imposible. Es seguro que él hubiera tenido éxito. Si él hubiera estado aquí. Doctor Nicolai. Pavel. Has vuelto. ¿Estabas perdido? He pensado en todo. Me alegro. Me alegro mucho de verte. Nicolai, escúchame. Quiero que hagas algo por mí, por favor. Quiero que llames a la policía. ¿Que llame a la policía? Tal vez recuerdes a nuestra primera paciente VIP, Aristova, del octavo piso. Bueno, pues yo soy quien fingió su muerte. Pavel, explícale qué fue lo que hiciste. Pavel, explícame. Ella estaba en coma inducido. Su marido quería desconectarla, no porque estuviera en coma. Quería matarla. ¿Y qué hiciste? Yo tuve que fingir su muerte. ¿Cómo? ¿Y el cuerpo? ¿Esa mujer fue incinerada? No, ella no, y puedo probarlo. ¡Pavel, estás loco! ¿Quién más lo sabía? No pudiste hacer esto solo. ¿Quién te ayudó? ¿Fue Irina? ¿Ana? Nicolai, nadie me ayudó. Nadie supo nada. Solo quiero que me entiendas. Es seguro que va a haber una investigación. ¿Me arrestarán? ¿Te interrogarán? Discúlpame por ponerte en esta situación y a la clínica. No deberías haber hecho nada en absoluto. Cuando hay un delito, lo denunciamos a la policía. ¿No es así? ¿O has tenido algo que ver con esta paciente antes? Cuéntame, me interesa. ¿La conocías de tiempo atrás? No. La primera vez que la vi fue aquí en la clínica. Si voy a la policía ahora, podrán ayudarla. Pavel, realmente eres un idiota. ¡Cierra la puerta! ¡Estoy ocupado! Pavel Andreev. Soy yo. Teniente de Estado Mayor Kurbatov. Las manos, por favor. Está detenido en el marco de una investigación penal en virtud del artículo 126, secuestro de persona. Sí, yo sabía todo. ¿Desde el principio? No, me llamó más tarde porque necesitaba asesoramiento. Estaba confundido sobre su medicación y por supuesto no podía ayudarle. ¿Y tú no podías hacer nada más, verdad? Pues no. Aunque Clara podría haber ido a la policía a decirles. Pavel es de la familia, yo nunca podría delatarlo. Pudiste habérmelo dicho. Debiste hacerlo. No tienes idea de cuánto quería hacerlo. No quisiste confiar en mí, Ana. Lo hice. Y lo hago. Evgeny, te confié la vida de mi hija. Pero no podía ponerte esta carga. ¿Entonces de esa forma me has estado protegiendo? ¿No confiando en mí?
Contéstame algo. Si te lo hubiera dicho cuando me enteré, ¿qué hubieras hecho? ¿Entonces fue cuando te tomaste 2 días de licencia que fuiste a verlo? Cuando la chica salió del coma, las complicaciones neuropsiquiátricas fueron un problema. ¿Es cierto que ella estaba en peligro? Así es, totalmente. ¿Crees que la salvó? No lo sé. No puedo saberlo. Ana, siempre recuerda que yo te apoyaré sin importar lo que pase. En verdad, gracias. Nikolai. Dígame. Me pidió que le avisara cuando despertara Pronin. ¿Huelga de hambre? Es muy amable de tu parte. Si te mueres, no tengo que recuperar papeles ni venir todos los días. Tiro tu cuerpo al río y adiós. Eso es exactamente lo que le hiciste a él. Ya olvídalo. ¿Quieres salir de aquí? No me importa. Eso lo dices ahora, pero en una semana o en un mes... Nada va a cambiar. Papá, no puedo creer que te hayas enamorado así de él. Si cumples una condición, te vas de aquí. ¿Tú los mataste? ¿A quiénes? A su familia. Pon tu pequeño cerebro a trabajar, no seas estúpida, te ofrezco un trato. Solo debes fingir que eres un vegetal. Los psiquiatras dirán que no eres competente y a mí me declararán tu tutor. Te enviaré con todo pagado a un asilo, pero en realidad puedes irte a donde tú quieras. Tal vez puedes irte hasta Australia, ¿comprendes? Incluso te daré un nuevo nombre, siempre y cuando cooperes, amor. Solamente quieres mi dinero. Te ofrezco tu vida a cambio. Solamente finge. Una interpretación de un papel. Si eso va a hacer que no te vuelva a ver, haré lo que sea. Bueno, entonces es un trato. No te muevas. Responde sí o no a las preguntas. Violeta, ¿Pavel Andreev te secuestró? Así que te llevaste a Violeta Aristova del hospital, ¿correcto? Ella no estaba en contra. Pero estaba en coma. ¿Le hablaste con el pensamiento? Tendrías que preguntárselo tú mismo. ¿Dónde está ella? ¿Está viva? ¿La han visto siquiera? ¿Quién más estuvo involucrado en el secuestro? Nadie, lo hice solo. Yo sé cómo funcionan las cosas en un hospital. ¿Burlaste a tus colegas con tanta facilidad? ¿No fuiste tú quien la declaró muerta? La inyección de barbitúricos inhibe el sistema nervioso y bloquea el centro termorregulador en el hipotálamo. La temperatura del cuerpo baja entonces a 28. Casi no hay pulso, imposible de sentir. Es prácticamente una muerte oficial. ¡Qué inteligente! Aproveché la universidad. Creo que los demás no. ¿Y tú y Violeta? ¿Cómo se dice? ¿Tienen una relación? No. Entonces no entiendo. Eres un doctor extraño. ¿Por qué no compartiste sobre su actividad cerebral con tus colegas? ¿Cómo se llama? ¿Síndrome de persona cerrada? Bloqueada. Bloqueada, de acuerdo. ¿Por qué la sacaste de la ciudad? Creo que es un poco más simple que eso. Pasaste por un trauma y eso te ha causado estrés. El señor Korchin encontró a su esposa enferma y la llevó a casa. Y presentó una denuncia. Así es mucho más fácil y sencillo de entender.
Eso tiene sentido. Así es como yo lo veo. Y yo perdí la cabeza. ¿Es cierto? Empecemos de nuevo y en orden. Violeta recuperó la conciencia en este hospital, ¿verdad? Sí. ¿Y la doctora del hospital, Tatiana Legler, era su cómplice? No. Ella no sabe nada. Yo mismo le di los medicamentos y yo mismo los traje. Ella no tuvo nada que ver. Muy bien. ¿Qué, no te da frío? Eres muy gracioso. Te preocupas mucho por mí. ¿Cómo no hacerlo? Es mi primer hijo. Tengo que estar muy atento. A ver... Es un número desconocido. Tatiana, mira esto. Luego les llamas. Mira esto. No responde. Pero definitivamente la llamaremos. Llame a Violeta Aristova. Ella lo confirmará todo. ¿Cuál es el problema? Lo cierto es que ya hablamos con ella. Y lo confirmó todo. Violeta, no entiendes. Mira eso. Sí. Pavel Andreev te secuestró. Me secuestró. Y te impidió contactar con tu familia. Me secuestró. ¿Contesta sí o no? Me secuestró. Me secuestró. ¿Está drogada? Me secuestró. Me secuestró. ¿No te das cuenta? Me secuestró. Violeta, tranquila. Está medicada. Eso lo decidirán los médicos en el examen. Así como la cuestión de su capacidad legal. Ahora, doctor Pavel, espero que entienda lo poco convincente que suena su versión. Mira, mira sus piernas. Definitivamente va a ser yoga. Sí, yo voy a ser su maestro. Seguimos viendo. Mira sus manos. Espera, ¿puedes volver a bajar? ¿Aquí? No, ahí están las piernas. Dámelo. Espera. No, más a la izquierda. No, más a la izquierda. Tatiana, espera. Espera, sube a la derecha. A ver, yo lo hago. La operación sin su consentimiento. Y entonces me disculpo por las falsas esperanzas que le di. No te preocupes. Estoy acostumbrado a que venga otro médico y me diga que no tengo remedio. En su caso, la única opción es cortar la médula espinal, lo que eliminaría el tumor. Pero quedará lisiado. Así que no tengo muchas opciones. Es la muerte o la parálisis. Escuche, tengo una propuesta para usted. Puede que le suene muy extraño. Nikolai Semyonov. Nikolai Semyonov. Nikolai, espera. ¿Cuánto tiempo vas a dejar de hablarme? ¿Quieres que confiese que soy culpable? Pues sí, soy culpable. Pavel es como un hijo para ti desde hace mucho tiempo.
Pero él es alguien muy diferente a ti. Él solo quería mantenerte alejado de todos esos problemas porque sabe que no te sientes bien. Y prefirió callarse. Sigue pensando que lo culpas por el accidente de su familia, que no hubiera pasado si él hubiera estado ahí, que debió haber faltado a esa estúpida reunión. También pude haberlo hecho. No estoy enfadado porque lo hayas ocultado. Es porque no entiendes que yo también lo quiero demasiado. Irina, tengo que irme. Entiendo, tienes que irte. El investigador me mostró el video y me di cuenta de que no hablaba por voluntad propia. Pero tú eras el que quería que empezara la investigación. Sí, pero no pensé que pasaría esto. Ayúdame, Nikolai. Necesito un abogado. Espera. Mira esto. Revísalo. Una malformación en la columna vertebral del consejero presidencial, Prunin. Si tú lo aceptas, tal vez... ¿Y cómo? Estoy encerrado. Si lo aceptas, creo que podrá cambiarlo por una orden de restricción de viaje. El tumor ha invadido su sistema circulatorio. Hay una maraña de vasos sanguíneos. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Necesito otra tomografía, una angiografía selectiva y 20 horas. No puedo hacerlo más rápido. Fecha y firma. ¿Restricción de viaje? Sí. No sé quién abogó por ti. Eres libre dentro de la ciudad. La única condición es que no tienes permitido acercarte al señor Korchin mientras dure la investigación. ¿Está claro? Sí. ¿A quién busca? Disculpe, señor, ¿tiene cita? El señor Korchin está ocupado. Espere, no puede entrar ahí. Voy a llamar a seguridad. ¡Seguridad! ¡Vengan pronto a la oficina! Korchin, ¿dónde está? Sé que la estás medicando. Vi la grabación. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué es? ¿Psicotrópicos? ¿Drogas? Quítate de esa puerta, idiota. Korchin, hagamos un trato. Yo haré lo que tú quieras. Asumiré toda la culpa. Mira cómo te enamoró, pobre hombre. Se volverá loca, la vas a matar, bastardo enfermo. ¿Te hizo olvidar de tu mujer y tu hijo? ¡Qué bueno eres! ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! ¡Maldito! Todo lo que hiciste, lo hiciste por tu gusto, imbécil. Si vuelve, lo matan. Pavel, me alegro mucho de la decisión que tomaste. Volukoshin y Egorov estuvieron ahí durante 7 horas, ¿te imaginas? Se quedaron mirando y no pudieron hacer nada. No te preocupes. Estaremos bien. Oye, no he dicho nada de ti en absoluto. Tú no sabes nada. Tú y yo no hemos hablado de esto. Está bien. Por cierto, renunciaré. ¿Tú también? Hablaremos más tarde. Gracias por tu ayuda. Así debe ser. No podía dejarte al descubierto. ¿Te pusiste pañal? 20 horas de pie, por supuesto. ¿Eres el doctor del que me habló Semyonov? Hola, señor Prunin. ¿Estamos listos? Me gusta tu mirada. Es honesta. Los cobardes no tienen esa mirada. Escúchame. Quiero que sepas algo. Si tienes que cortar la médula espinal, córtala.
Tal vez termine en una silla de ruedas discapacitado, pero estaré vivo. Bien, está todo listo. Perfecto. Le pondré esta máscara y contaremos de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Hagamos albóndigas. Igual es mi día libre. Tatiana, no finjas que no te pasa nada. Me hace sentir peor. No estoy preparada para dar a luz a un niño incompleto. Morirá de todos modos. No se vive con eso por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Nacer para morir? No quiero traer a un ser humano a este mundo condenado a sufrir. Simplemente no tengo derecho, ¿sabes? Es mejor acabar con todo de una vez. Todo esto es por mi capricho. Todos esos psicólogos perinatales en YouTube, toda esa concepción responsable. Es una locura. Tenía el sueño de cualquier mujer, el de ser madre. Y casi lo logro. Entonces hay que abortar. Puedo ver la MAD. El conjunto de vasos anormales de paredes finas en el espacio subaracnoideo. ¿Ahora entiendes por qué nosotros no pudimos...? Sí, entiendo. Principales arterias accesorias. Una de ellas es la arteria espinal anterior. Si cortamos eso, entramos en shock espinal. ¿Pero cuál de todas es? No sé, no tiene etiqueta. Coagulador, por favor. Él sabe qué hacer. La cirugía saldrá bien, pero... Lo sé. He hablado con él. Me lo contó todo. ¿Y cómo fue que pudo salir de su condición que lo atormentaba? ¿Doctor Pavel? ¿Doctor Pavel? ¿Pavel? Su psique parece estar normal. Ya no presenta más alucinaciones. Con eso lo ayudó Violeta. Ah, ¿quién lo diría? Buena suerte para nosotros. Y nuestros pacientes. Aspirador. ¿Qué debemos elegir, Evgeny? ¿La derecha o la izquierda? ¿Tú qué dices? Pues cualquier vaso podría alimentar la médula espinal. ¿Lanzamos una moneda? Bueno, vamos con la izquierda. Empezaré la disección. ¿Sí? ¿Hola? Hola, soy del comité de investigación. Soy el investigador McKibb. ¿Tatiana Legler? ¿Me escucha? Sí, soy yo. Me gustaría que viniera a verme mañana. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? La mencionaron como testigo de un secuestro. ¿De quién? El sospechoso es Pavel Andreev. Entonces la veo mañana, ¿no? A las 11. Sala 307. Dirección, embarcadero de Río Moica 86. Investigador McKibb, la estaré esperando. Bien, ahí estaré. Entendido. Buenas noches. Hasta entonces. Tenía el presentimiento de que esto pasaría. Tenemos que abortar, Román. Ana, ¿la presión? La presión intracraneal está aumentando. Hay presencia de sangre. ¿Enjuagamos? Sí, hay que enjuagar. Propofol, 0.5 miligramos por kilo. ¿Más lavado?
¿Más? Veo que el vaso está sangrando, pero ese no es el problema. ¿Evgeny? Coagulación. Pavel, algo está mal. Perdemos respuesta de las extremidades. ¿Hemorragia subaracnoidea? No la veo. Podría ser una reacción a la ketamina. Pérdida de respuesta de las extremidades. Aún estoy buscando el problema. No hay respuesta de las piernas. Está golpeando su cerebro. Tranquilos, necesito tiempo, lo resolveré. Maldición. Se terminó. ¿Violeta? ¿Violeta? ¿Eres tú? ¿Diana? Por Dios, estás viva. No, ya voy, yo. Tengo que sacarte, tengo que encontrar la llave o encontrar algo para romper la puerta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te oigo. Estoy diciendo que no lo hagas. Vete. Están dormidos. Vete, no lo hagas. Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te das por vencida? Eres una aristoba. Mamá, me lo quitó todo. Mató al hombre que me salvó. ¿Qué? ¿De quién estás hablando? ¿A quién mató? Mi médico. Pavel Andreev. Él está vivo. Yo misma lo vi en la mañana. ¿Qué? Está vivo. ¿Me oyes? Él está bien. Espérame aquí, hija. ¿Qué? Voy a conseguir la llave. No te preocupes, no tardo. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!